Carlos. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Este es un nuevo programa de Cancha Rival aquí en mi canal y hoy día tengo un invitado de lujo. Para mí es un honor poder entrevistar por primera vez, creo, a través de de estas cosas raras ahora de la virtualidad. Personalmente lo he entrevistado varias veces. Vamos a tener nada menos que al gran Julio César Uribe, artífice de grandes momentos del fútbol peruano, un jugador de lo más destacado que existió aquí y con quien alguna vez también tuve la suerte de compartir panel, digamos, durante el Mundial pasado, en un canal que en este momento ya no está, pero ahí tuve al lado a grandes figuras como Flavio Maestri, como Eddie Fleischmann, Peter Arévalo, pero entre todos ellos, por supuesto, también destacaba el gran Julio César Uribe. Julio César, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Gracias, Carlos. Reiterar la gratitud por la gentileza de tus palabras, tu reconocimiento y la tranquilidad de siempre por haber intentado y creo sentir el respeto y reconocimiento de la gente de mi país, y esa creo que es mi verdadera fortuna. Así que contento de estar nuevamente contigo después de todo lo que has expresado. Julio César, para mí de verdad que es un gran placer estar aquí entrevistándote. A ver, la primera pregunta que te hago, creo que se me ocurre, es necesaria en algún momento de la nota. ¿Se echa mucho de menos ser futbolista? ¿O entrenador No, más? entrenador más. No te creo. Porque, sí, porque cuando uno es futbolista, obviamente tiene una interpretación diferente de cuál es tu responsabilidad. Y es un poco tu lucha personal en esa búsqueda de tus sueños, enfrentándote a situaciones que como técnico manejas un todo. Y tratas de asumir un liderazgo con una premisa que particularmente es innegociable, tratar de ser justo con todos a través del concepto de productividad y no de simpatía o antipatía. Trato de ser muy puntual en eso y brindándole al jugador el mejor de los respetos, la mejor información posible y la protección para que no se enfrente a cosas que de repente a mí me tocó enfrentar cuando era jugador por esa ausencia de liderazgo. Así que es más bonito ayudar que ser ayudado. Sí, pero yo creí que me ibas a decir más que extrañabas el ser jugador porque al final en la cancha se decide todo. El entrenador puede tener muchos conocimientos y las mejores intenciones, pero si los jugadores en la cancha no te responden, estás frito. Creo que te debe haber pasado muchas veces. En cambio, tú en la cancha, si bien es cierto, también los compañeros son importantes, pero tú puedes resolver con una genialidad y sacar adelante, inclusive teniendo un entrenador que de repente no es de tu convencimiento. De acuerdo, pero más allá de que sea o no del convencimiento, yo no tengo ninguna duda que el técnico debe transmitir, sí, sus conocimientos, pero fundamentando el respeto y la valoración a lo que uno es como ser humano primero, y eso muy pocas veces uno lo ha recibido en esa etapa. Sin embargo, como técnico trato de darle al jugador esa importancia como ser humano y a partir de ahí la exigencia deportiva que implica su responsabilidad laboral, porque aquí tenemos un retraso mental de por lo menos, no sé si 50 años, 40 años, no sé, porque acá ni el jugador le hace un favor al técnico ni el técnico al jugador. Es una relación a través de un vínculo laboral donde se generan responsabilidades de lado y lado y que las premisas deben ser el respeto, la buena información y la protección como ser humano para que el deportista fluye, y no creo que muchos tengan esa interpretación o ese liderazgo que es lo que el jugador creo que necesita para alcanzar sus sueños. ¿Qué pasa? Saquemos la selección un ratito, nos olvidamos de la selección por un momento y te pregunto, ¿qué pasa con el fútbol peruano? Para mí este es el peor momento del fútbol peruano, por lo menos a nivel de clubes, de estructura, de todo, ¿no? La selección, digamos, es una isla. Pero uno mira los resultados internacionales, uno mira, digamos, los refuerzos que llegan. Dicen que no hay dinero. Yo creo que entra mucho más dinero que cuando jugabas tú. O sea, Ah, con la Copa eso sin ninguna duda. Libertadores, plata no falta, ¿no? Hay 3 millones de dólares en fase de grupos para cada uno, en fin. ¿Qué pasa con el fútbol peruano? ¿Por qué crees que hemos entrado en este hoyo tan profundo? Los por qué son varios,
y difícil encontrar la respuesta puntual, pero es la suma de la disfuncionalidad a partir de los vínculos afectivos, de la ausencia de liderazgo, de la capacidad del técnico de transmitir conceptos y de que estos conceptos vayan de la mano con valores nutricionales, con fortaleza mental, con valores propiamente dicho, que los valores no es sino un conjunto de principios, y entonces siempre en alguno de los ítems algo te falla, no completas el kilo, siempre te faltan 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, teniendo muchas cualidades, como todo jugador tiene cualidades, pero para ser el mejor hay que tener cada ítem en el lugar que corresponde, complementándose entre sí. No es que uno es más importante que el otro, todos son importantes y se complementan entre sí. Entonces estoy convencido y lo puedo afirmar, que nosotros hemos adolecido históricamente de ese manejo conceptual desde lo personal primero, complementado con lo deportivo, para que en el concepto integral el jugador por cualidades nunca se sienta menos que nadie y tenga un valor diferente al que tiene en el mercado, ¿no? Porque no somos menos que los argentinos, que los brasileños, que los uruguayos, no, ellos son más profesionales que nosotros. Y eso lo hemos venido diciendo 50, 60 años. Entonces, mientras exista el cochineo, la trampa, el vivo, las exigencias a media agua, la falta de cuidado personal, la fortaleza mental, la alimentación como corresponde, el descanso como corresponde, pues siempre nos va a faltar algunos gramos para el kilo. Esa es nuestra realidad. Yo creo que son muchos aspectos que le dan respuesta a tu pregunta. Tú ahora estás trabajando con menores, ¿verdad? Sí, estoy trabajando con menores, tenemos nuestro propio club y lo que te estoy expresando, estamos intentando desarrollarlo como corresponde para que cuando llegue la profesional no diga, es que yo creí que tenía que hacer esto, es que yo pensé, es que no es lo que pienses, es lo que el concepto indica, que tomes una decisión en función de determinada acción, en las dos fases de atacar y defender. O sea, no hay misterio, el juego se conoce. Pero para dominarlo hay que conceptualizarlo desde la etapa formativa y no quedarnos en cualidades, que es un tema histórico, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo con que el fútbol de menores, el trabajo en menores en el Perú es débil o crees que es óptimo? No, 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 eso lo hemos dicho un millón de veces, Carlos, y hemos coincidido. Revisemos la historia. Cada vez que nos eliminan en las competencias formativas, siempre decimos que no se trabaja bien en menores, que no se trabaja bien en menores, que no se trabaja bien en menores. O sea, ese es un tema unánime. Entonces, Pero no es casualidad que los resultados sean esquivos. Acá el concepto lo tiene que, creo yo, desarrollar, manejar los líderes y líderes de excelencia, ¿no? Que son capaces de convencer a través de la expresión y de la acción. Y ahí tenemos un vacío importante también. Muchos favores, mucha amigocracia, mucha sumisión. El fútbol, la sumisión no tiene por qué estar. Este es un tema de personalidad y de profesionalismo y de respeto en la función de las partes protagonistas de este hermoso deporte llamado fútbol. hace un momento, cuando conversábamos antes de la entrevista, me comentabas que ya lo que estás manejando ya no es una academia, sino un club. ¿Qué diferencia hay cualitativamente entre una cosa y otra? ¿Y qué significa entonces el que ahora estés manejando un club, digamos? ¿Es un club que va a llegar digamos, a ser parte de torneos ya de adultos? No sé, se me ocurre Copa Perú, por ejemplo, o hacia dónde va ese club que estás formando. En algún ¿Cómo se llama, momento por será cierto? así. ¿Cómo se Sí, llama? claro. En algún momento será así. Nosotros entendemos bien el proceso. Hemos ya tenido una experiencia que fue así circunstancial, un momento, una oportunidad que teníamos que aprovecharla y hemos participado en la Copa Perú o en la Liga Miraflores Ajá. ¿Cómo se llama el club? y Club El Diamante. Ah, mira. Ok. Club El Dale. Diamante. Ya. Y bueno, hemos participado con gente de 22 años, de 25, de 28, de 33, y nosotros con los riesgos que ello significa, teníamos el 96% de nuestros jugadores con 16 años, y todos han sorprendido. Y esa es parte de su experiencia. Hemos ganado 3 partidos y hemos perdido 2, y nos conformamos, tomamos decisiones en 10 días. Si en 10 días compites, imagínate en el paso de los años cómo no vas a competir. Claro. Entonces los chicos van por un camino, esa experiencia le va a servir muchísimo para ahora a la Copa Federación
y así seguir creciendo y estar en su momento, creo que en un par de años listo para salir de cascarón y decir, a ver, a quién tengo que enfrentarme, ¿no? O sea, tú serías el presidente del club, más o menos. Soy el presidente, Eres el presidente del claro, club. Eres el presidente del sí. club. Entonces, por primera vez te va a tocar ya ser, digamos, dirigente. Sí. ¿Y eso qué implica para ti? Porque es difícil ser presidente, ¿eh? Sí, es difícil cuando uno no entiende lo que ello significa. Yo creo entender perfectamente lo que significa ser presidente. Tengo un director deportivo que también tiene toda la experiencia y que está alineado en los valores que le transmitimos a los chicos, el criterio de unidad, de respeto de hacia dónde se va y cómo se tiene que ir, porque nadie puede resolver nada solo. Entonces, nuestro proceso ya tiene 5 años. Y quitando lo de la pandemia, que son casi dos, son chicos que se mantienen en un 97% cuando empezamos el 2016 y ya estamos en el 2022. Entonces, el proceso se está desarrollando y le hemos ido gradualmente dando con las dificultades, lo que significa todo de tener un club. Lo primero, la infraestructura. El tema de tener los asegurados, el tema de tener la parte de rehabilitación cuando hay lesiones, corregir los temas afectivos por la separación de padres, corregir el tema de modales. Estamos en todo, que es una tarea realmente bastante satisfactoria porque vemos su evolución y sentimos que vamos en el camino correcto para tratar de cumplir el sueño, que es el sueño de todos, de no solamente ser un buen profesional, sino primero una buena persona y a través del fútbol alcanzar una distinción que solamente te la brinda el esfuerzo y la disciplina. Eso no lo negociamos. Entonces, ¿cómo no vamos a saber lo que es el presidente, no? Lo demás siempre se lo damos a los muchachos a partir del respeto y el afecto, ¿no? A ver, entre las cientos de preguntas que hay, nos envía una Andrés 67590, nos ha enviado una pregunta a modo de superchat y dice esa pregunta, ¿cuál es el mejor partido que recuerdas tú como entrenador? Ojo, como entrenador en tu carrera. El mejor partido. Yo El tengo uno, de pero no sé si para ti. Morumbí, el 1-1. ¿Ya? El 3-0 contra Uruguay en la Copa América del 2007. Y me gustó muchísimo también el 3-1 a Chile aquí el Pensé 2001 que ibas a decir ese, sí. cuando asumí con goles de Maestri, de Mendoza y Y de de Pizarro. Claudio Pizarro cuando se decía que no se podía jugar con un tres atacante. Estamos hablando de 2001. Ahora se ataca con 21 uno. años atrás, o sea, 21 años atrás se Sí. jugaba con tres atacantes, 4-3-3. Ahora O se ataca sea, con uno. Y si pones dos se entonces, molestan. Y si pides dos se molestan. ¿de qué estamos hablando? Así, así son las cosas, pues. Así. En nuestro país es así. Los peruanos, cuando hacemos o intentamos hacer algo bueno, no lo minimizan. Cuando otro hace lo normal, o sea, magnifican y es parte de la competencia. Sí. Eso no, no hay ningún problema. Hay que respetar la opinión de todos y es lo que siempre he hecho, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, yo me acuerdo una vez te entrevisté cuando tenías tu casa ahí por Basadre, creo que ahora ya no estás ahí. No, Y no, estoy todavía, todavía, todavía estás ahí. todavía. Ah, ok. Sí, Sí, porque claro. me enseñaste inclusive el cuarto piso, que tenías un ambiente ahí muy, muy bonito ahí para departir. Y en ese entonces tú me hablaste de la idea que la tenías más o menos cocinada ya de trabajar en política, ¿no? Y en ese momento parecía que la cosa estaba encaminada por ahí. ¿Qué pasó al final? Bueno, estaba bastante bien encaminada, pero uno tiene que siempre priorizar la decisión a través de la tranquilidad de su familia. Y si mi familia no está tranquila, si yo ingreso, pues obviamente no voy a ingresar. Claro. Entonces, mi esposa siempre me ha dicho que me ha planteado interrogante muy puntual de que si vale la pena cambiar nuestra tranquilidad por intranquilidad y no vale la pena, por sentido común. Yo no tengo ninguna ambición en lo político que no sea la misma del fútbol, servir. A mí no me interesa robar, tocar con un dinero que no es mío. Esa es mi esencia. Me interesa servir, ayudar, que el adulto mayor sea más respetado, más valorado, darle infraestructura para que disfrute la etapa más importante de su vida, que es los últimos 500 metros del proceso de vida, y tratar de articular de verdad, donde haya meritocracia y no amigocracia,
y tenga el valor y el respeto que corresponde el que tiene mucho dinero y el que no lo tiene también. No porque tiene dinero va a lastimar al que no lo tiene. O sea, hay muchas cosas y tiene un afán de poder para servirse del poder y no utilizarlo para servir, un contrasentido histórico. Te hablo de 50 años, Carlos. O sea, yo tengo Sí. 65 ya. No tengo ni 15 ni 16. O sea, he recorrido el mundo y he crecido en un barrio jodido y no he traicionado mis valores, mi humildad, aunque tengo carácter fuerte, porque eso me ayudó a competir y alcanzar mis sueños sin la información que hoy transmitimos, pero siempre en función del respeto a mi semejante. No tengo que destruir al otro para tratar de ser yo, y ahí está la frase de Mario Moreno Cantinflas, pues nunca tuve que apagar la luz de nadie para encender la mía, por eso soy un hombre feliz. Bueno, me identifico con esa frase, así me siento. Pero el cambio, si el día que llegue el cambio va a venir de arriba. Para ti sería más fácil cambiar las cosas desde arriba que desde donde estás. Sí, pero desde arriba tienes que asumir lo que implica el riesgo. Y el riesgo de lo que en el sistema no está codificado del respeto y valoración al ser humano como tal, sino de qué me nutro y qué tengo que hacer para alcanzar mi propósito y destruir al que quiera alcanzarlo. A mí eso no me suma. El proceso de vida no lo tengo interpretado de otra forma. Hay que respetar al otro también. Y a ti te consta en su momento que uno de los que ha tenido un ministerio importante decía que le picaba el ojo y le hincaba el hígado cuando vio un carro de alta gama. No jodan, pues, con todo el respeto que se merece. O sea, cuando tú hablas de aprendizaje, se aprende desde el día en que vienes al mundo y antes de morirte también, estás aprendiendo. Y aquí, en mi humilde y modesto análisis, interpreto que no hemos aprendido nada, porque gente de mucha experiencia comete errores que de repente en etapa mucho más joven se podrían cometer y entender. A esta altura de la vida, no. Es bastante complicado. Hay que valorar lo que la gente ha alcanzado cuando le ha tocado la distinción. Hay un esfuerzo, hay una disciplina, hay un valor. Y si no se da valor a las cosas, el mensaje social es muy malo, de verdad. Es muy malo, ¿no? Cubillas ha sido jefe del IPD y ahora último, el Coyote Rivera ha sido jefe del IPD. ¿Tú por qué no podrías ser el jefe del IPD? No sé, yo no soy persona que claudique sus valores ni se arrodilla para alcanzar algo, ser alguien. Yo tengo una historia de vida y que me costó mucho sudor, seguramente, y lágrimas, pero sin lastimar a mi semejante, sin ser un traidor, ni mucho menos. Entonces, disfruto lo que me tocó alcanzar. Y mi fortuna pasa por el respeto y reconocimiento de la gente de mi país. No es una fortuna material, es una fortuna espiritual. Y ahí hay un vacío muy difícil, realmente muy difícil de poder incorporar en una sociedad en estado de descomposición permanente, gestión tras gestión, década tras década, hasta que se acabe la vida. O sea, se acaba la vida y todo sigue estando un desastre, ¿no? Es verdad, es verdad. Ahora, tú has estado dos veces dirigiendo la selección. No completaste los procesos. ¿Qué crees que pasó allí? ¿Por qué crees que no pudiste completar esos procesos? La verdad. Bueno, la Cuando pasa el verdad tiempo es más siempre, fácil decirla. siempre trato de actuar con la verdad, no Sí, tengo por sí. qué cambiar lo No, que yo me ha sé, pero tocado cuando pasa el vivir. tiempo hay algunas cosas que uno en el momento puede guardarse porque dice, no es oportuno decir, pero ahora que ha pasado el tiempo uno lo puede No, ver no, con más no, no, frialdad, analizar qué pasó. no. No tuve el tiempo. Si a mí me nombran técnico de la selección cuando era director técnico de la sub-20, porque ven mi capacidad de trabajo, me nombran por la capacidad de trabajo, no por amigocracia. Entonces, posteriormente ratifico que estábamos preparados, y después, eso fue el 2001, que me tocó suceder a Pacho Maturana, y ya el 2007, donde se me vuelve a nombrar, habiendo competido con otros colegas, es porque había hecho bien un trabajo, pero tenía que consolidarlo. Y para consolidar un trabajo se necesita tiempo. Y de las cosas que yo pueda manejar, obviamente puedo garantizar que lo puedo hacer bien, pero hay cosas que yo no puedo garantizar. Y ese es un manejo externo que corresponde a los dirigentes, que tienen otra interpretación en base al compromiso nacional, no al compromiso personal ni grupal. Un grupo no se conforma por cinco dirigentes, por seis, por siete, por ocho. Ese es un grupo de dirigentes. Hay un grupo de entrenadores y de su comando, grupo de jugadores, grupo de señores periodistas, grupo de hinchas, lo que se está haciendo ahora.
todos identificados con el propósito nacional y con respeto manejados, no sé, de una forma que en algún momento de repente intenté hacerlo yo, pero hoy percibo una casi unanimidad, incluso las incomodidades normales, ¿no? De factores externos que no vale la pena, pero sí un sentimiento nacional expuesto como creo que debe ser intenso para tratar de lograr el propósito. Correcto. Ahora, ¿tú has llorado muchas veces por fútbol o nunca has llorado por fútbol? Bueno, por fútbol. Tú, personal, no por un partido que hayas visto en televisión, me refiero, sino No, 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 por no. experiencias Yo no lloro personales. por partido de televisión, no. No, Por fútbol, sí, experiencias claro. personales. Por fútbol, yo a los 17 años, cuando debuté en Sporting Cristal, el partido que precedía mi debut, concentran 17 en la época que se concentraban 17. Perdón. Se concentraban 18, 17, pero salían 16 en lista. Sí, Y cinco habían suplentes. concentrado en aquel partido 17. Entonces, cuando yo fui a pedir mis cosas, todos estaban cambiando. Me dijeron que el que salía era yo. O sea, no estaba dentro de los 16, antes del partido del debut. Y lo que hice, obviamente, fue llorar. Me metí al baño y lloré mi amargura, mi tristeza. Y me fui a entrenar un día antes de los citados, solo, a botar esa bronca y decirme a mí mismo que voy a estar en el próximo partido y a trabajar más y a entrenar más. Y el próximo partido estuve y a partir de ahí empezó mi despegue. Así que eso es algo que nadie me dijo, oye, ahora tienes que entrenar. No, nadie se preguntó, no, nadie dijo, no te sientas mal, la próxima semana te va a tocar o ya te tocará, sigue entrenando. No, no hubo comunicación. Entonces, por eso me refiero mucho a la parte afectiva. El tema de la comunicación no era como la que existe hoy. No, por supuesto. ¿Y cómo fue ese debut? Bueno, debuté contra Alianza, ¿no? ¿Ya? Ya estuve entre los 16 jugadores, debuté contra Alianza a los 17 años. Me acuerdo Pocho Rospigliosi, me eligieron el mejor jugador del partido. Y el buen Pocho decía, acaba de jugar el sucesor de Champions, no podía. Decía Pocho, en paz descanse, que Dios. Y bueno, ese partido fue un partidazo, empatamos 1-1 en Matute y me tocó ser una de las figuras junto con Roberto Mosquera en su momento, que hemos sido excelentes compañeros y somos grandes amigos. Claro. Ahora, ¿en ese entonces también con un solo partido ya te pedían para la selección como ahora o tuvieron que pasar varios partidos para que te pidan? No, tuvieron que pasar varios Porque partidos, ahora con tuvieron uno que estar basta. etapas, sí, claro, etapa de preselección, etapa de consolidación en el campeonato, la secuencia que habría que supervisar para ver si tu evolución iba de manera correcta, pero yo creo que desde que aparecí era desequilibrante y tenía una obsesión por el gol y el pase gol, por eso he anotado en mi carrera más de 230 goles, ¿no? Y eso de 10 no es fácil, así Claro, que es tengo, mucho más gracias a eso, meritorio. un gran promedio por donde me tocó pasar, ¿no? Eso es verdad. Ahora, cuando te preguntaba hace un momento si alguna vez has llorado por fútbol, se me ocurre hacerte una pregunta anexa. ¿El 81 lloraste o no? El 81 de emoción, no, fíjate, No. era alegría, no era alegría propiamente dicha, era lágrima, era regocijo, era felicidad, era abrazo con mis compañeros, era abrazo con mi familia, era abrazo con el hincha, era abrazo con los periodistas, era un abrazo inolvidable, un abrazo, en un abrazo se sintetiza toda la emoción que transmite el fútbol, ¿no? Y el 82. Ahí sí, lágrimas, pues no. Sí, desafortunadamente lo opuesto a lo que significó la sonrisa, ¿no? La lágrima, la bronca, la frustración. Y habría que seguir para adelante, ¿no? No, no, no queda otra, ¿no? Son experiencias de vida. ¿Qué pasó el 82 realmente? Tú fuiste la figura del 81 y el 82. De pronto llega el partido con Camerún y todo se hace distinto para ti. No era lo que tú esperabas realmente. ¿Qué pasó? Hay cambios posicionales, se desnaturalizan las posiciones sobre las cuales habría recogido buenos resultados y se generan conflictos internos, no directos, pero indirectos,
que no es lo mismo, pero es casi lo mismo. Por eso existe lo directo y lo indirecto. Y el grupo se rompió en cuanto a unidad, se defendieron intereses grupales y no intereses nacionales. Desde el espacio dirigencial hasta el de los jugadores y así sucesivamente, el grupo se desune y la desunión nos llevó al fracaso, lamentándonos después de haber estado unidos y haber triunfado, ¿no? Esas son nuestras experiencias de vida. Lamentamos no haber podido ratificar por un tema de unidad lo que nuestras cualidades hubieran podido permitirnoslo. Sobre el 82, solamente una pregunta más. Barbadillo habló de ese tema, de los pocos que se ha atrevido a hablar de ese tema de manera descarnada, y dijo que fue un canal de televisión, no voy a decir cuál, fue un canal de televisión el que intervino directamente en que este jugador tiene que estar, este no, porque habían comprado los pases de algunos jugadores de la selección. ¿Eso era correcto? Sí, claro. Sí, ahí no hay nada más que agregar. Lo de Jerónimo, Jerónimo tiene la película muy bien. Fue Jerónimo, valiente, sí. aparte de crack, es un excelente ser humano, como muchos de mis compañeros. Y no está diciendo nada que sea faltar a la verdad. Entonces, el Perú lo sabe. Y esa yo no le di mucha importancia a ese hecho, que obviamente sucedió. Porque siempre he considerado que el que mejor juega, ese es el que debe estar. Y no es el que mejor jugaba, es el que mejor juega en el momento. En el momento. Entonces, el líder, interpreto, tiene que tener la capacidad de valorar la productividad a través de la curva productiva. Si tú tienes 24 años, vas a seguramente tener una mejor dinámica que uno de 34. Pero tendrías que conceptualmente trabajar cosas si pretendes cambio para encontrar la respuesta que estás pretendiendo. Eso, nada de eso se ha hecho. O sea, yo no puedo mover las fichas en la pizarra, tú acá, tú acá, tú acá. No, no has generado ese hábito, esas conexiones que en posiciones diferentes va a haber respuestas diferentes. O sea, situaciones lógicas que en ese entonces no la veíamos, ¿no? Entonces, personalmente he sido de lo que creo que ha escrito su verdad en la cancha de manera honesta y correcta, sin lastimar a ningún compañero, sin ser argollero, sin ser patero de nadie, sin ser sumiso. Entonces, esa ha sido humildemente mi personalidad. ¿Y el fútbol ha sido justo contigo? Pero por supuesto, la vida creo que ha sido justo, porque alcancé mis sueños sin la información que para mí es fundamental, a través de los afectos. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido? Al contrario, ha sido generoso y es más, reitero lo que ya he expresado anteriormente, que yo cometí errores de rebeldía en Italia, que es el país donde debí quedarme por el gran trabajo que estaba haciendo y el reconocimiento de cuál era objeto, por no aceptar decisiones de técnico, por ser esclavo de mi mentalidad y en la cancha uno debe escribir su verdad y no ser amigo del técnico. Y bueno, en el fútbol se mueven muchas cosas que ya tú perfectamente la conoces porque Sí, por supuesto. eres gente de fútbol también. Lo que pasa es que uno tiene esa autoridad moral de que para ser lo que fui no lastimé a nadie, fui respetuoso, pero rebelde, equivocadamente, a veces las injusticias de los técnicos. ¿Quién ha sido el mejor técnico que tuviste? Y si no es peruano, porque si es peruano no lo vas a decir, ¿quién ha sido el peor? No. Te diría el mejor, mas no el peor. Ya, ok, dale. Nunca el peor. Dale. He tenido varios. He tenido varios, pero no encuentro el técnico que haya sido ese líder que se preocupe a partir del lado humano buscar la respuesta deportiva. No. Siempre a alguien le ha faltado algo, porque para mí el lado humano es imperativo. O sea, el tema de los pensamientos y sentimientos no es algo que está normalmente en un nivel de 10 cuando tienes deficiencias del 1, del 2, del 3, ¿no? Hay una inconsecuencia histórica alarmante. Entonces, por eso de repente mi insatisfacción de los técnicos que no han priorizado el lado humano, que es lo que yo siempre he tratado de hacer. Es cierta esa leyenda que siempre se cuenta de que en la cancha, a nivel de selección, los jugadores rivales siempre tratan de trabajar a la boquilla a equipos como Perú, por ejemplo, a los jugadores importantes, asustarlos o ofenderlos.
ese tipo de cosas para bajárselos, digamos, cuando consideran que son jugadores muy importantes, como tu caso? ¿Alguna vez a ti te han trabajado a la boquilla, digamos? Bueno, no sé si eso sería trabajarme la boquilla, pero a mí muchas veces me han mandado saludos a la mujer que he idolatrado e idolatraré siempre, que es mi madre, pero el adversario no sabía que si me mentaba la madre y mi fuerza se duplicaba. Entonces, mi combustible de vida ha sido mi madre en su momento. Y la patada y el mentar a la madre me hacía más fuerte y he recibido, creo que patadas como pocos, muchas patadas. Sí, claro. Pero llegué a un momento que también las devolvía y con creces, ¿no? Tengo ahí también varias naricitas torcidas, cejitas, labios. Sí, claro, si me ha tocado recibir, también tengo que dar, ¿no? Y en México y en Italia y en Colombia me recuerda no solamente creo como un buen jugador, sino que un deportista muy jodido de amilanar, ¿no? Mucho carácter para devolver lo que recibía. ¿Y cómo fue el partido dentro de la cancha de lo que no se ve desde un televisor, el partido de Montevideo? ¿Fue complicado cuando iban ganando el partido y en algún momento parecía que hasta lo podían empatar? ¿Cómo fue? ¿Había mucha presión, la gente, los rivales? ¿Cómo fue? Bueno, presión siempre hay, pero es una presión que se da en el entorno. Al momento de cumplir con tu responsabilidad, nosotros hemos estado bien preparados, éramos convencidos de lo que teníamos que hacer en la cancha. A nosotros no nos pasaron el video de cómo jugaba Uruguay y de que quiénes nos iban a marcar. Es Nada. más, habíamos visto que había campeonado Uruguay, la Copa de El Oro, pero... mundialito, claro. Y claro, y nosotros decíamos, bueno, y vamos a jugar, ¿qué? O sea, no, no es que fortalezas y debilidades y fortalezas, y bueno, no era así. Y los pasábamos por encima y no nos podían controlar y había presión también, en la marca, en la patada, en la intención, Pero y una nosotros pizarra, o sabíamos. un pizarrón, una charla ahí antes del partido. Pero la pizarra es un tema teórico. La práctica, por eso siempre he dicho que la pizarra es referencial y la práctica es determinante. En todas las profesiones se dice que la práctica es la que hace al maestro. En todas. Y entonces en el fútbol no tiene por qué ser la decisión. Al contrario, con mayor razón. Porque ese timing para tomar decisiones, prolongar acciones y buscar el gol y evitar que te lo hagan, es un tema de repetición sostenida. Entonces, la pizarrita, la ficha, ahí puede ser David Copperfield si quieres, espectacular. Pero para transmitir conceptos, manejo de tiempos, en base a la fortaleza del adversario para minimizarla y aprovechar sus debilidades. Hoy la información es otra, la metodología ha cambiado, la ciencia está al lado de los técnicos. Entonces, creo que es más sencillo y sin embargo, no vemos la calidad de nuestros tiempos. Eso hay que respetarlo también. O sea, es como la vida misma, ¿no, Carlos? Hay un Claro. contrasentido. Mejor información debería haber más calidad y no la hay. Debería ser más propositivo y no lo somos. Entonces, hay que respetar los tiempos y reconocer lo que corresponda, sin incomodarnos, sin lastimar a nadie, y simplemente respetando y tratando de que se valore tu verdad. Nada más, no es la verdad, es nuestra verdad. Hay infinidad de comentarios acá, de verdad hay infinidad de comentarios y muchos de ellos señalan por qué aún no has dirigido Cristal. ¿Cuándo vas a dirigir Sporting Cristal? ¿Tú crees que algún día vas a dirigir Sporting Cristal? Yo lo que más creo es que debo sostener lo que ha significado mi bienestar sin joder a nadie y que el día que me tengan en cuenta me tendrán. Y si no, tengo que seguir viviendo la vida para ayudar, para cumplir con los propósitos para los cuales el destino me ha traído a la vida. Yo no, a mí mi sentimiento de gratitud no está condicionado a que Cristal me nombre o no. Yo no vivo pensando en que Cristal me va a nombrar, no. Al contrario, soy hincha de Cristal y estando mi amigo le deseo lo mejor del mundo siempre. Y que se quede 50 años y que sea feliz 50 años. Esa es mi esencia. Yo no estoy prendiendo velitas para dirigir Sporting Cristal. Yo estoy tratando de disfrutar la Pero te vida, gustaría. de ayudar, de ayudar. Pero te gustaría. En algún Bueno, momento. pero ¿a quién no le gustaría? O sea, pregúntale a quien sea si le gustaría dirigir Cristal. Cristal es un grande en nuestra historia. Cristal te da todas las herramientas para lograr la distinción. Eso es Cristal de toda la vida. Como es Alianza, como es Cristal, como es la U, como son ahora los otros equipos que también han crecido y que pretenden competir la historia
son estos tres grandes, y esa es la razón de la competitividad. Pero de ahí en más, de desearle mal a nadie, no, no estoy llamando a 10 empresarios, 15 empresarios, oye, túmbalo esto, como se hace en nuestro putrefacto fútbol también. Yo no, esa no es mi forma de ser, no es mi forma de ser. Vivo tranquilo para ayudar y servir el día que te tengan en cuenta. Ese es mi filosofía. Es significativo para ti el hecho que una tribuna del estadio en el que juega Cristal ahora lleve tu nombre. Bueno, es más que significativo, ¿no? Es un reconocimiento y el reconocimiento se agradece con el corazón. Yo lo he expresado en su momento y reitero de que estoy agradecido de por vida, Cristal, por lo que significó en mi vida como deportista y obviamente como ser humano. Así que, pero a manera de broma también he dicho, cambio la tribuna por la oportunidad de ser campeón. Buena, buena, buena. Buena frase. Así también Buena lo he dicho, frase. así que es Sí, parte de, ¿no? buena, buena frase. Ahora, ¿tú te sientes un poco más cerca de la posibilidad de trabajar en Cristal? No digo como entrenador, trabajar de alguna manera en Cristal. ¿Te sientes más cerca con esta gente que está ahora, la de Innova, o te sentías más cerca con Cuño, Lombardi? Yo te adelanto mi opinión. Yo creo que con Lombardi y Cuño no ibas a llegar nunca. Con Innova creo que tal vez puedes llegar en algún momento a ser parte activa del club, ¿no? Porque tú eres parte del club históricamente, pero parte activa quiere decir, no sé, embajador, algún tipo de administrador, gerente, no sé. ¿Tú cómo te ves? ¿Crees que ahora que hay una gente nueva, tienes mayores posibilidades de eso? Yo lo único que sé y que no tengo ninguna duda es que soy capaz de lograr cualquier objetivo para el cual se me elija, cualquiera. De eso no tengo ninguna duda. Lo demás es quienes te eligen. A mí me sorprende cuando me hablan lo de Cunio, porque en 1988, cuando Cunio era el presidente y este servidor era el capitán, logramos un tricampeonato. El descentralizado, la liguilla y el título nacional. Tricampeonato. Y organizamos la mejor fiesta que haya podido organizarse en el Club Sporting Cristal por la Navidad en el mes de diciembre. Y Federico Cunha me dijo textualmente cómo había hecho yo como capitán para organizar lo que organizamos. Todas las familias, todos nuestros hijos, reconocimos nosotros. Orientado por este servidor, mandamos a hacer diplomas de reconocimiento para quienes trabajaban en las fuerzas menores. Nunca Cristal lo hicimos nosotros, y yo como capitán fui el de la idea. Recolectamos sobres para los jardineros, para los que limpiaban vidrio, algo que nunca se hizo tan bien. Y Federico Cunha me dijo cómo había hecho para organizar todo eso. Y yo le dije, es que yo no lo he hecho, lo hemos hecho, que es diferente. Esa fue mi respuesta. Entonces Federico Cunio me conoce muy bien. Muy bien. Y obviamente me sorprende que no me haya tenido en cuenta para buscar que ganara un campeonato. Lo respeto y lo tengo que aceptar también. Pero yo he dado más de una muestra que soy totalmente competitivo. Entonces es fácil ser técnico de selección, trabajar en una hoja de vida impecable. Lo que no me pueden pedir es que siempre sea campeón, obviamente. Pero he sabido campeonar. Contra Claro. los grandes también he sabido campeonar y me ha tocado recién, después de casi 30 años de técnico, perder la categoría con Alianza Universidad y eso no me avergüenza. O sea, son parte de las experiencias, es parte de la realidad. Por eso, ¿tú te acuerdas hace 3 años cuando dije en el programa del cual formábamos parte que el técnico a veces es tan bueno que son los jugadores que lo hacen malo y a veces es tan malo que son los jugadores los que lo hacen bueno? Sí, No claro. sé si tú te acuerdas de esa Sí, frase. claro. Eso va a ser vigente siempre. Claro, es verdad. Ya que lo mencionas, ¿qué pasó en Alianza Universidad? Algo pasó que todavía no lo he encontrado respuesta en el análisis, ya a través de los videos y los números y todo eso, ¿no? Porque es la primera vez que después de el regresar, el equipo después de la cuarta fecha estaba segundo. Y todo el mundo hablaba de su excelente disciplina táctica, de la transformación del equipo en tan corto tiempo, de la preparación y todo bien. Pero a partir de la quinta algo pasó. Y nunca nos quejamos de la baja condición de los jugadores, de situaciones, errores arbitrales. Nunca nos quejamos. Pero obviamente hubieron factores externos que es difícil
ratificarlo, porque si los jugadores dicen después de la cuarta fecha de que ahora son otro equipo y son los mismos jugadores, es porque el trabajo es correcto. Pero algo tiene que haber pasado para que los resultados no se hayan dado como correspondían por la capacidad de trabajo. Los únicos partidos que no hemos estado a la altura es el partido con Universitario, que lo perdimos 4-0, y después los otros 16 partidos hemos estado a la altura y hemos sido mejor que Cienciano futbolísticamente. Hay un partido contra Cantolao que nos toca perder 3-0, y donde tiene que haber una expulsión y una semana de cárcel a Tayima en una falta que le hace a Landauri, es de expulsión más una semana de cárcel y no lo expulsan. Entonces, situaciones como esas, un gol que, por ejemplo, contra el UTC no tenía que convalidarse y se convalida. Y así hay situaciones muy puntuales que yo te podría decir, y acá están en imágenes las evidencias, pero ya es entrar un tema que no vale ni la pena desgastarse porque son situaciones que no se pueden en el tiempo ratificar. Pero un equipo no es bueno 4 fechas y después empieza a ser malo. Revisen el partido con Cristal, revisen el partido contra Alianza, revisen el partido contra Cienciano, todos los partidos, todos los hemos competido. Pero los resultados, contrario a lo que siempre ha sido, se involucionó. O sea, mejor trabajo, mejor todo, pero de 37% en tema de productividad, desarrollamos 29%, trabajando mejor, un contrasentido increíble, dicho por los jugadores. Y obviamente conclusión de nosotros como comando técnico también. Es parte a veces de lo que es muy difícil entender en la vida. Los contrasentidos en lo que vivimos casi siempre. ¿Tú confirmarías lo que mucha gente piensa, que el arbitraje peruano es particularmente desastroso, o tú crees que hay otras cosas de por medio? ¿Es que es de mala calidad o hay algo más? Yo creo que es de No, pésima calidad. yo creo que no es malo. Lo ¿Ya? hacen malo. Lo hacen malo, que es peor. ¿Quién? Hay situaciones que no se pueden expresar Claro. Lo que no se puede no las probar no revisa, se si no puede tiene decir. las evidencias. Claro, lo que no se puede probar no Porque se puede hay decir, errores claro. que son primarios y hay errores que dejan la sensación de dolo y eso es grave. Ajá. Y eso es grave. Entonces, no, son buenos. Pero tú a veces te preguntas cómo a nivel internacional pita bien y cómo a nivel nacional pita tan mal. O sea, te planteas esas interrogantes y no ha habido campeonato donde siempre haya a malos arbitrajes. Eso no es casualidad. Ese es un sistema. Y en algún momento alguien intentará cambiar el sistema. Tú te Pero equivocas, no da resultado, te vas. Un árbitro se equivoca, no arbitra un partido y después sigue equivocándose y arbitra todo el año. O sea, ¿te has visto afectado por eso? no, porque entiendo todo eso. Yo no puedo cambiar las cosas incorrectas. Las cosas que puedo hacer desde mi lado, trato de hacerlas correctas. Después, cada uno tiene que hacer su labor desde el espacio que le toca ocupar. Esto es equipo y en el equipo están las cabezas, que son los dirigentes. Yo soy la cabeza de los jugadores, cuerpo de los dirigentes, y tenemos que actuar de manera sincronizada. Somos un equipo. Por eso el concepto de equipo es muy claro. Pero cada quien tiene su realidad, la conoce. Los dos factores internos y externos se complementan entre sí. Tú puedes enfrentar lo interno, pero lo externo no lo conoce. Ese es el monstruo invisible y eso se llama honestidad y no todos los hombres Pero lo toman nosotros tanto. no colocamos un árbitro en el Mundial desde 1994, y eso que el 2018 hemos ido al Mundial. Tú sabes bien que cuando un país va al Mundial, lo normal es que vaya acompañando una terna. Si no me equivoco, el 82, si no me equivoco, Enrique Lavoe fue con ustedes al Mundial. Dirigió en el Mundial del 82, porque Perú iba al Mundial, entonces normalmente los países que van al Mundial llevan también como un premio su terna para que dirija allá. Pero el 2018, ni con nosotros en el Mundial hemos podido colocar una terna. Desde el 94 con Tejada no van árbitros peruanos al Mundial. Entonces hay un problema ahí mayúsculo, ¿no? Calza, ¿no? Pero reitero lo expresado, somos buenos, son buenos, porque he visto arbitrajes que digo, pero cuando están con su compromiso, como debe ser, de ser imparciales, yo diría que son muy buenos. Pero cuando no sé si consciente o inconscientemente hay dolo, cometen errores que tú dices, puta, es que no puede ser, ya, pues, o sea, de Claro. bueno pasas a ser muy malo y eso es lo que cuesta a veces entender.
Dice que somos seres humanos y nos podemos equivocar, sí, pues, pero equivócate tú sin dolo y eso se va a entender. Pero si te equivocas con dolo, estás jugando con el esfuerzo de los más humildes, los que también están luchando por llevar los frijoles a la casa. Entonces, como hay tantas cosas que no se consideran y solamente uno quiere llegar aunque tenga que arrancarle la cabeza al otro, yo veo que es un tema irresolvible, ¿no? Porque no hay, la cabeza no es de líder. La cabeza tiene que ser aquella que está comprometida con la justicia, como decía Superman, a luchar por la justicia. Eres mi amigo, hermano, pero no puedo estar de acuerdo con eso. Y aquí lo que prima es la amigocracia. Correcto. Ahora, este es un público muy joven porque este es un mundo, este es un planeta aparte de YouTube. Entonces hay cosas que de repente yo te pregunto que tú puedes decir, la gente sí sabe, pero el público, mucha de la gente que está aquí no te ha visto jugar y no conoce toda tu historia. Sabe que en el 81 fuiste una figura preponderante, que fuiste quien nos clasificó al mundial, de acuerdo, pero hay muchas cosas que no saben. Tú jugaste con Gareca, ¿verdad? ¿Qué tal, Sí, ah? claro. ¿Qué tal? Goleador, Ricardo, un buen goleador. Que en aquellos tiempos como en esto, cuando juegas con un centro delantero, necesitas ganar la línea o aproximarte a ella para ejecutar un centro que el centro delantero debe concretar. Entonces, el fuerte Ricardo eran los centros. Cuando yo le pedía la devolución que salga para hacer una devolución, devolver una pared o ser poste para aguantar y esperar que uno desdoble, pues no eran sus características. Mana. Entonces ahí le he hecho sus bromas a Ricardo que realmente nos reímos, ¿no? Pero de que era un gran jugador con esas características, claro que sí, pero era un mejor profesional y una muy buena persona. Entonces es un líder que tiene autoridad moral para transmitir lo que gracias a Dios ha transmitido en nuestro fútbol. Y haber generado la sonrisa de alegrar un país que tiene muchas razones para sufrir. Así que estamos muy, muy contentos y eso merece una felicitación más que un agradecimiento. Yo creo que es felicitación. ¿Y en su etapa de técnico de la selección se han visto ustedes? Sí, claro, acuérdate que me ha tocado entrevistarlo en su momento cuando me Claro, tocaba, bueno, claro, claro, pero en me entrevista a tocaba veces no, conducir claro, de la acuerdo, última palabra, ¿no? pero digamos de manera no profesional, ¿se han visto, se han encontrado una No, no, reunión? no, no. No, no, no dio la oportunidad, no dio la oportunidad. Particularmente soy muy respetuoso de los espacios porque sé perfectamente cómo se interpretaría si yo voy a conversar con él, voy a buscarlo y a tomarnos un café y todo eso. Sé cómo se interpretaría, entonces no me gusta incomodar ni que me incomoden tampoco. Soy muy, muy, muy reservado en ese sentido. Correcto. Acá tengo una pregunta de Yamil CG que dice: saludos a un crack nacional de parte de un crema. Y FurryView también envía muchos saludos y dice: ah, entonces Gareca fue el primer look de Trunk. Como tú ves este fútbol, sabes que el look de Trunk se refiere al look de Jong, ese que juega en el Barcelona, que es un troncazo. Entonces le dice look de Trunk y dice: Gareca era como look de Trunk. No era tanto, ¿no? No era tan tronco, ¿no? ¿O sí? Son características, ¿no? Un equipo de fútbol se conforma con jugadores de diferentes cualidades y se deben complementar entre sí, nada más. Cada uno tiene una misión y una función y hay que ser profesional, nada más. Sí, claro, sin duda. Ahora, te preguntaba lo de Gareca porque quería saber si alguna vez habían conversado del partido del 85, del gol con el empujón a Chirinos, y si él había reconocido que efectivamente hubo empujón, ¿no? Y que ese gol con VAR no debía valer, aunque ahora ni el VAR ya es garantía, pero nunca han hablado de eso. Sí, en la entrevista, en la última palabra lo conversamos. Me dice, yo no lo empujé, el que lo empujó fue, Sí, él no fue. ¿no? Es que fue otro, el que lo empujó, no me acuerdo Pasculi. el nombre, Pasculi. pero que él lo empujó, él lo añadió y listo. Pero de ahí en más, ya después fue la broma y todo eso, pero son experiencias nada más, son experiencias del fútbol. Recuerden si uno revisa la historia del fútbol y ve un gol de Thierry Henry. Con la mano. De falsa con la mano Y fue al mundial con eso. y nosotros nos quejamos a veces de un empujoncito y bien bravo. Es que Claro, el fútbol claro. es impredecible, ¿no? Hay de todo, hay de todo y para todo, ¿no? Y validamos un gol como el del Perú-Uruguay, que hasta ahora no hay una sola prueba de que haya sido gol, y decimos, no, nos han robado. Lo de Thierry Henry sí fue verdaderamente con pruebas y todo, mano, o sea, fue una cachetada a la pelota. Lo del gol del Increíble. Perú-Uruguay nunca se ha visto hasta ahora una evidencia, ¿no? En la época que Platini era presidente de la UEFA, ¿no? Claro. Habrá, hoy no se plantea el interrogante, ¿habrá existido alguna influencia externa
Seamos ingenuos y Sí, digamos que no. eso es, o sea, por Dios, o sea, para que la gente entienda que el factor externo también juega, ¿no? Acá no Sí. estamos en la isla de Gilligan, no en la isla de la fantasía, ni mucho menos. Hay cosas que son correctas y muchas que son incorrectas. Entonces, el perjudicado o el favorecido puede ser el protagonista del fútbol, Sí, que es el es jugador. El verdad. jugador es el protagonista. Es verdad. Ahora, Entonces, con sí. eso no se juega, pues, con eso no se juega. Porque el esfuerzo del jugador es un esfuerzo especial. Eso siempre hay que tratar de cuidarlo, tutelarlo y que gane mejor, ¿no? Sí. Acá tengo otra pregunta del general del aire, dice, esperemos que no sea el verdadero, que dice, para el diamante, el Perú ya no saca estrellas afroperuanas como lo hace Ecuador y Colombia. Tuvimos al gran Perico, Cubillas, La Rosa y su persona. Gracias por el mensaje. ¿Tú crees verdaderamente que el trabajo en Ecuador, que en donde se privilegia mucho cierto somatotipo, no es tomado en serio acá? ¿No se valora el tal vez buscar ese mismo camino? Debes saber que en Ecuador hay un lugar que se llama Esmeraldas, donde hay cierto tipo de ciudadanos que tienen particulares características físicas, ¿no? De potencia, de envergadura, y en base a eso muchos equipos hacen ahí su trabajo de menores y luego vemos tremendos jugadores, digamos, a nivel mayores. Y mira, en el Mundial Sub-20, Ecuador tercero, Mundial Sub-20, en el Sudamericano Sub-17 clasifican siempre. Son campeones sudamericanos en Sub-20, aparte que son terceros en el mundo. ¿Tú crees que acá deberíamos seguir ese camino o no? Pero ese es el camino correcto. El tema es quién está dentro de ese camino, quiénes están dentro de ese camino, qué compromisos tienen con la profesión y con la vida misma. Ese es el tema. O a qué intereses obedeces. Ese es otro tema. El tema del somatotipo no es que tenga la condicionante de que si no mides 1,85 m, no puedes jugar fútbol. O no puedes estar en un equipo, no puedes alcanzar tus sueños. Si aquí la parte es en la formativa, qué cualidades tienes y qué necesito incorporar para que cumplas tu propósito en función de tu objetivo de vida a través del fútbol. O sea, si tú quieres uno de gran somatotipo, un 85, si tiene una técnica exquisita, si maneja dos perfiles, si tiene potencia, si tiene velocidad, si tiene fuerza, si tiene mentalidad, ese no está ni en Ecuador ni en Perú, está en Europa. Entonces, tú tienes que entender y aceptar tu realidad primero y a partir de allí entender que muchos jugadores, muchos, con mucho talento, no llegan por la discriminación, porque no mide tanto, porque, oye, pero es chiquito, pero juega muy bien. Y nadie tiene derecho a eliminar a alguien chiquito que tiene cualidades para llegar a alcanzar el sueño de ser profesional. Absolutamente nadie. Y hoy descartamos a los jugadores por estatura como si fueran platos desechables. Yo te diría una palabra fuerte que no me interesa, porque yo no he tenido miedo cuando era joven, menos lo voy a tener ahora. Pero sí estoy en contra de esas decisiones de desechar a los jugadores pequeños por el simple hecho de ser tales. Pero Tienen hay. cualidades, tienen más cualidades técnicas que otros que son grandazos. El fútbol no es de grandazos. Messi, ¿cuánto mide? El mejor del mundo. ¿Cuánto mide Dani Alves, el mejor lateral del mundo, que juega como 10? ¿Cuánto midió Maradona? ¿Cuánto midió el Rey Pelé? Y te puedo hablar así de muchos jugadores que no se prioriza el somatotipo. ¿Hay algún jugador que te guste fuera de la selección peruana que en este momento te guste y que tú digas este va a ser un gran jugador? Me gusta mucho hoy Vinicio, ¿no? Ah, ok, Vinicius, ya, yo decía en el Perú, fuera de la Ah, en el selección, Perú. en la Liga Peruana. En la Liga Peruana. Melgar, La Raúl aparición Cristal. de este chico Quispe es un chico con mucho talento, un talento natural. Es obvio que le falta incorporar otras cualidades que van a fortalecer las que ya tiene, pero tiene condiciones naturales y hay que seguirlo puliendo, ¿no? Después el chico del Cristal habría que ver hasta dónde es capaz de crecer, Lisa, Grimaldo. ah, Grimaldo. Es habilidoso, es un chico encarador, me gusta Brian Reina del Cantolao, son jugadores verticales, yo me identifico con esa clase de fútbol, pero
Yo creo que hay un déficit de ataque, de punteros derechos, de esos encaradores, de esos que no solamente agarran la pelota y tocan para el costado. No, la primera opción debe ser siempre la vertical. Y esos son los que realmente me dan tranquilidad. Cuando uno toca por obligación al costado, no es que pueda cambiar muchas cosas. Te vas a adaptar a un funcionamiento que cuando es bien controlado por la limitación de espacios, no aportas nada. Y los que hacen la diferencia son aquellos que cuando no encuentran espacio, los generan a través de la habilidad, el desequilibrio que en el fútbol de hoy parece que tuvieran miedo de encarar, ¿no? Y en Mbappé, que es el próximo, si es que no lo es ya el mejor jugador del mundo, es aquel que encara cuando le haga y no. Esos jugadores, ¿no? Me Claro. sorprende que Sterling en el Manchester City el año pasado siendo brillante y desequilibrante, hoy no esté jugando, ¿no? Ha caído en una crisis preocupante, ¿no? Me gusta lo de Salah, me gusta jugadores que agarran la pelota y van para adelante. Sí. Entonces, Salah no mide 2 metros. No, claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y hay gente que quiere que jugadores 2 metros. Bueno, hay que respetar todo, cada uno con su criterio, ¿no? Gareca dijo la vez pasada en su última conferencia que cada vez se encara menos en el fútbol sudamericano. O sea, no lo vio como un problema de un solo país, sino que en general cada vez se encara menos, cada vez se rota, ¿no? Lo que le llaman rotar, ¿no? El cambio de frente, ¿no? Hacer circular el balón. Parece una tendencia que pareciera haber empezado con Guardiola, pero con Guardiola todo se veía maravilloso y ahora que ha pasado el tiempo, hay muchos equipos que en vez de encarar circulan la pelota y ven por dónde pueden entrar y se pueden pasar 4 o 5 minutos circulando la pelota y sin entrar. ¿Hacia eso va el fútbol de ahora? Esa es la tendencia, ¿no? Pero yo me acuerdo el Barcelona de Guardiola, todos le hicieron el planteamiento limitando espacios y siempre te metía 3, 4, 5 goles porque tenía mucho Tenía, talento sí. y la toma de decisiones era la correcta por la verticalidad de sus jugadores. Messi desequilibrante, Neymar en su momento desequilibrante, Suárez el goleador, ¿no? Cuando estuvo Xavi, cuando estuvo Iniesta, o sea, equipazos, juega ese fútbol de memoria. Ataca por derecha, ataca por izquierda, ataca por el medio, y no siempre tienen que ser las bandas, que es a través de las cuales se oxigena, sino se gana en las áreas. Entonces también hay que saber atacar las áreas. Y cómo, acuérdate el gol que nos hizo Brasil cuando nos metió 5, esa jugada de Dani Alves por el medio. Entonces ese es un testimonio que no siempre tienes que atacar por la banda, porque el centro te da la posibilidad de interceptar. Si tú atacas puntualmente en el corazón del área, ya ahí haces gol. Entonces un centro ante la posibilidad de ser insertado, un pase en el medio de gol, ¿tú qué elegirías? ¿Las bandas o el centro? Seguramente me vas a decir el centro. Claro. Y bueno, el fútbol es de variante, pues el fútbol no es de que la misma jugada te va a hacer daño. Para que la misma jugada te haga daño, tiene que haber un talento diferente, y no todos tienen ese talento diferente. Por eso se destacan unos más que otros. Un poco terminando la entrevista, tengo dos, tres preguntas finales. Acá antes hay un mensaje de Gato Fiel Cuba, dice, Gato Fiel Cuba, te pregunta para que confirmes. Entonces Gareca dice, era un ormeño mejorado. Dice que es para que confirmes o no. ¿Están así? No. No, ya. Interpretemos tu Descaro silencio. era un goleador neto, Era un goleador cada uno neto. con sus características, ¿no? Sí, Y en sí. sus tiempos, pues, cada uno con sus tiempos. Sí. Tengo la duda, no lo tengo claro. ¿Tú has dirigido a Deza y a Cueva o no? ¿En San A Cueva Martín? no, Cueva en algún momento cuando dirigí San Martín pidió el apoyo para poder entrenar y obviamente como corresponde se le brindó, Ya. obvio, pero allá en Deza sí lo entrenaba. ¿Y qué tal, ah? Pudo ser mucho más de lo que fue y no tener una luz de permanente intermitencia cuando pudo haber sido una luz sostenida, ¿no? Ajá. Lamentable lo de Ian porque es muy buen chico como ser humano, pero tiene debilidades conductuales que lo han alejado de esa posibilidad de estar dentro de lo distinguido, ¿no? A ver, para todo este público, como te repito, es un público en promedio bastante joven, hay gente que no sabe ciertos detalles. ¿Tú has sido boxeador? ¿Puedes contarle a la gente algo de eso? ¿Guantes de oro? ¿Tú has tenido alguna experiencia con el boxeo, cierto? Sí, he organizado, bueno, organizado, he participado en peleas cuando tenía 13 años, 14 años, Ya. en guantes de oro y he entrenado buen tiempo, pero era un tema paralelo al jugar fútbol.
Y en un momento que tenía que decidir entre el fútbol y el box, y yo me divertía más en el fútbol porque me encantaba driblar, sentía, disfrutaba más. Y el box, a pesar de que me gustaba, pues ya no hubo espacio para poder sostener. Tenía que elegir, repito, y elegí lo que al final ha sido y será siempre mi pasión para poder cumplir mis sueños, ¿no? A través del fútbol, con el propósito y lo que implica la vida, ¿no? ¿De qué barrio eres tú? Barrios Altos. Y para los que no me conocen y son muy jóvenes, como dices, pues el fútbol fue mi herramienta de transformación personal. Yo he vivido en un barrio muy humilde, he crecido en un entorno muy complicado y siempre lo digo y ahora lo reitero, que me faltaron 3 minutos para ser choro, ¿no? Y sí, era complicado. El barrio era complicado y encima era peleador y bueno, era parte de la experiencia, del crecimiento, la niñez, la adolescencia y el fútbol fue mi herramienta de transformación social, que es como lo conceptúo a esta altura de mi vida, ¿no? Hay tanto por dar, hay tanto por ayudar a tanta gente que está viviendo lo que en su momento me tocó vivir a mí. Hay mucha gente del segmento humilde que necesita mucha ayuda, ¿no? Sí, pero a la comisaría nunca llegaste, ¿o sí? No, 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 me fueron a buscar. ¿Y qué hiciste ahí? ¿Te escapaste? No, no, no. Cuando me fueron a buscar, asumí mi responsabilidad y me tocó pagar mi error. Yo he trabajado regando un puesto de los soldadores, que era donde yo vivía en una quinta, y he doblado tubo para pagar mi error, ¿no? De la palomilla de algún compañero, porque hicimos una palomilla en grupo, pero de ahí nunca más, o sea, asumí lo que correspondía. Un par de preguntas finales. ¿A quién le debes tu carrera? ¿Dentro del fútbol y fuera del fútbol? Bueno, primero a la mujer que me inspiró, que fue mi madre, ¿no? Que en paz descanse y que de Dios goce. La idolatraré toda mi vida, ¿no? Ella ya no está, nos dejó a los 92 años y siempre hay que honrar y estar como ella siempre ha querido que estés. O sea, bien. Hay que estar bien. Triste de repente de por vida, por ese espacio irreparable que deja la ausencia de la madre, pero siempre fuerte como ella te quiere ver. Entonces, eso es honrar a la madre. ¿Ella es la que te pone en el fútbol? No, 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 no. Ella fue mi combustible de vida, ¿no? Por la lucha que observé yo que ella tenía para criar a sus 6 hijos, habiéndose separado de mi padre cuando yo tenía 11 años. Cosa que yo nunca califiqué, ni mucho menos, sino valoré su esfuerzo. Y siempre fue ella el combustible del querer ser, ¿no? ¿Pero quién te lleva de la mano por primera vez a la cancha a probarte? ¿Tú Ah, bueno, solo? yo no me fui a probar, yo no me fui a probar. Yo jugaba en el Sporting Cristal de mi barrio y el que era kinesiólogo en aquella época, 69, trabajaba en el Sporting Cristal de Masajista, en el club oficial, y hablaba de que tenía un equipo en su barrio y bueno, nos invitó a jugar y fuimos a jugar los Calichines de Sporting Cristal de Barbones, en el cual me encontraba yo, y el Sporting Cristal oficial. Y allí, jugando en el RIMA, le ganamos 1-0 al Sporting Cristal Calicín oficial y el entrenador Rafael Silva, que en paz descanse y que Dios goce, me señaló y dijo, ese es Ambito, ese es Ambito, llámenlo ya. Me llamó y me invitó a formar parte de Sporting Cristal, ¿no? Pero pocos saben, Carlos, que a los 16 años yo me quise ir de Cristal porque no debutaba. Y me fui a probar, ahí sí me fui a probar al Sport Boys. Y en el Sport Boys lo dirigía Sósimo. De Y en el Calasanz. partido que hizo, claro, él dijo: ese es Ambito, también señaló: ese es Ambito, dijo. Y cuando fui a pedir mi carta en Cristal, obviamente no me la dieron. Y ya estando en la reserva, me castigaron por esa rebeldía de querer debutar e irme del club a jugar. Yo lo que quería era jugar. Y bueno, ese es un poco parte de mi historia del querer ser y. Volví a lo juvenil y después de 2 meses volví a la reserva y de ahí ya empezó mi despedida. Imagínense esa fuerza interior de querer ser, eso es muy, yo creo que eso es súper importante, ¿no? Bueno, yo te he visto jugar en la U. ¿Tú te acuerdas que jugaba en la U o no? Por supuesto, yo he jugado 2 partidos internacionales, por lo menos. Sí, yo te vi en uno contra la U Católica, que reforzabas tú y Sotil.
Y Sotil, Yo claro. fui al estadio de ese partido, estaba chico, sí, pero igual fui a ver, quería ver, era llamativo, ¿no? Ver a Uribe con la camiseta de la U, el único, dices que ha habido otro, no me acuerdo si fue en la misma época o en otro momento, pero sí, sí me acuerdo de ese partido, ¿no? Que fue empate 1-1, si no me acuerdo. Si... Creo que contra Argentino Junior también, si más no me acuerdo. No, Ah, no me acuerdo muy ese bien. no me acordaba tanto, pero sí, el otro que lo fui a ver, sí, contra la Católica, ¿no? Ya, Claro. para terminar, la última. Voy a retroceder un poco en el tiempo a un tema que ya hemos tocado, pero que igual siempre he tenido la curiosidad. Ustedes antes del Mundial se fueron a una concentración en Alemania, ¿no? Conseguida por el preparador Zacarías. Luis Zacarías. ¿Qué hacían en todos esos días cuando no había internet, no había nada? ¿Cómo pasaban sus días ahí en en esa concentración tan larga que algunos dicen que fue parte del fracaso, ¿no? Entrenar, levantarse Pero los temprano, ratos entrenar. libres. Cuando tú entrenas mañana y tarde, el día no lo sientes. Ajá. Almuerzas, descansas, entrenas, almuerzas, descansas, entrenas, vas a los cuartos de los compañeros, bromeas, cantas, juegas. ¿Eh? No había Nintendo, jugábamos 21, 7 y medio, jugábamos dados, jugábamos. Era la forma de recrearnos, ¿no? Sí. Pero no era que estábamos aburridos, estábamos comprometidos con las razones por las cuales estábamos allí. Y eso no significó desgaste ni nada, ¿no? Para mí el secreto es la fortaleza y la unidad del grupo, ¿no? Y cuando se debilita la fortaleza, es eso, debilidad. Pero Simple. el jugador peruano normalmente se aburre en las concentraciones largas, ¿no? Han habido épocas de selección, no sé si a ti te ha tocado vivirlas como entrenador, en que los jugadores en la videna te pedían que lleguen cómicos, que haya algún tipo de espectáculo, de show para poderse entretener porque se aburren. Y hay otros que llevan su PlayStation y llevan sus cosas, pues en estos tiempos ya hay cosas con que entretenerse, pero en ese entonces no había nada. Entonces entrenas 2 veces al día o 3 veces al día, sí, pero hay ratos en los que no hay nada que hacer. Y en esos ratos, entonces, ¿qué es lo que se hace cuando no hay nada? Bueno, eso ya depende de cada quien. Lee. Particularmente a mí me gustaba leer mucho. Y sí he sido pegado en su momento a la lectura, y entonces eso me ayudaba a aperturar lo que mucha gente tiene cerrada, lo que es la mente. Mucha gente obtusa que no entiende las razones del otro, siempre se quiere tener la razón y no es así. Entonces, hablar de inteligencia emocional, hablar de valores, hablar de disciplina, hablar de esfuerzo. Aquí parece ser un tema totalmente prohibido, ¿no? Y tenemos que identificarnos con lo que implica el aprendizaje y el aprendizaje en el diccionario de la lengua española existe desde que salió el diccionario. No me acuerdo exactamente el año, pero existe la palabra aprendizaje. Imagínate los tiempos. Han pasado, yo tengo 65, tú tienes 50, 48, No, un poco 45, no más. sé qué, un poquito más. Un Bueno. poquito más. Un poquito. Esa palabra de aprendizaje te da como respuesta evolución. Sigue existiendo la palabra aprendizaje, pero ¿qué nos está dando como resultados? Involución, porque hoy somos una sociedad de antivalores con mejor información. Hoy hay tecnología de punta que con un clic estés en contacto y tienes la información la que quieras, desde la médica, la científica, con un clic lo tienes. O sea, los tiempos del cambio, de globalización, deberían habernos significado una evolución y sin embargo la respuesta es involución. Esa es una tarea que preocupa al mundo, ¿no? Porque no es un tema solamente de nosotros. Hay demasiadas cosas por hacer. ¿Te ha sorprendido que el Cristal en Copa Libertadores haya hecho hasta ahora un punto en 4 partidos o no? ¿O es lo que era previsible que iba a pasar eso? No. No, no era previsible. Yo estoy convencido que el club Roberto se prepara para ganar. Pero hay una fuerza que no ha podido superar y que ha respetado una propuesta. Pues yo como dirigente, por ejemplo, digo, sí, se ha respetado la propuesta, la forma no hemos podido, nos ha tocado perder, ese equipo no nos ha superado, pero nos equivocamos y el error es parte del juego y entonces no supimos aprovechar las pocas que tuvimos y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el fútbol no es perfecto como la vida misma. No siempre aquel que merece ganar gana. No aquel que siempre merece ser el mejor lo es. Y entonces eso hay que respetarlo, aceptarlo y nunca claudicar en lo que tú quieres ser. Siempre ganar. No siempre se puede ganar. Me quedo con esa última frase. Eso es verdad. No siempre se puede ganar y no siempre el mejor es el que gana. Claro, lo Eso que es no cierto. debes hacer es claudicar en tu propuesta, ¿no? Porque si tú eres propositivo y ganas atacando o pierdes atacando, pues
te tocó perder de repente a la contra porque el otro cometió una oportunidad, pero estás tranquilo. Pero el meterle la colita atrás, querer jugar a la contra, colgarte los palos, meter el pelotazo, que no te hagan gol, el otro, tú no llegas, pero el otro tampoco te llega uno y te gana y después quiere salir cuando ya te golpearon. Entonces son interpretaciones que los técnicos somos esclavos de esa lectura para tratar de ganar siempre. Cada uno tiene su forma y lo hemos dicho, acuérdate. O ganas atacando o ganas contraatacando. No hay sino esas dos vías. Cuéntate para terminar, por favor, no puedo dejar de preguntarte esto, la anécdota en Guaral, ¿qué pasó? Leí que te perdiste en Guaral, ¿qué cosa fue lo que ocurrió realmente? Yo me iba, conozco la ruta Guaral. ¿Ya? Paso por Ventanilla, agarro hacia la izquierda al fondo y sé que estoy en la Panamericana Norte. ¿Ya? Pero había un accidente, entonces genera desviaciones ese accidente, pero esas desviaciones me hace perder, obviamente, el hilo de, ¿y ahora por dónde salgo? Pongo el Waze para que me oriente por dónde salgo por ese accidente que había y me empieza a llevar doble a la derecha, 200 metros, 300 metros. Y después me doy cuenta perfectamente que estoy pasando, salgo por Los Olivos. Y cuando estoy en Los Olivos, me dice agarre a 300 metros, 400, por ahí, entre a Trapiche. Cuando entro a Trapiche, Trapiche, me marca 14 kilómetros. 14 kilómetros. Sigo la ruta, 14 kilómetros. Ya me dejaba guiar por el Waze. Y 14 kilómetros pasan como 12 y yo digo, caramba, qué buena ruta, por acá no hay carro, le digo, no hay auto, no hay tráfico. No hay tráfico, carajo. Me llevo por una ruta, después la he revisado y era la llamada ruta de la penitencia. que lo Qué fue, terrible, que lo cerros, fue. increíble, 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 increíble. De verdad, el carro se me quedó atascado 4 veces, la arena no me dejaba. Obviamente recorrer el camino como correspondía, los abismos, las curvas, sí sentí miedo, la verdad que sí sentí miedo porque nunca había manejado en un lugar tan inhóspito, o sea, tan poco espacio para que el auto maniobre despacio con un abismo, tú mirabas hacia abajo y digo, si acá el carro trastabía o algo, me recogen con espátula y no hay nadie. Y claro. Sentí miedo y manejé pegadito, pegadito al cerro y bajaba bien bravo. No había tomado desayuno, no había almorzado, no tenía agua, no tenía nada. Es la primera vez que siento el miedo, de verdad, porque sí, ha sido lo más difícil que me ha tocado vivir en tema de carretera, ¿no? ¿Y cómo saliste? En el momento que llegué a la parte baja, no tenía señal, no tenía nada, tenía muy poca gasolina. Caminé 1 hora. Por sentido común me ubiqué en el medio del cerro, caminé hacia la derecha, a ver si encontraba salida, nada, regresé, pero cuando estoy caminando a la derecha sentí que mi celular hace ¡ting! ¡Uy! Ahí me paré. Y aproveché para mandar mensajes. Mandé mensajes a Roberto, mandé mensajes a la persona con la que me iba a reunir en Guaral, que estaba aquí, que había pasado esto, ta, ta, y después ya ¡ting! Se volvió a ir la señal. Caminé hacia la izquierda. Parado, igual, bueno, la salida no está ni por la derecha ni la izquierda. Me volteo y digo, bueno, me voy hacia la derecha ahora. Y digo, a ver si encuentro la salida y tampoco. Me quedaba una opción, a la izquierda. Estoy subiendo hacia la izquierda y encuentro un cerrito de arena y me quedo atascado otra vez. Esa salida, la última, la cuarta, esa era la que después, posteriormente, fue donde me encontraron, ¿no? O sea, Me pero ya imagino eran cómo las habrá 8 de sido la el noche. abrazo del encuentro. Qué cosa, era las 8 de la noche y las 8 de la noche ya estaba listo para quedarme a dormir y ya estaba entregado, ¿eh? Estaba entregado y aprovechando la oportunidad, Carlos, no sé si mañana el lunes ya estaré viajando a Guaral Dale, para dale. cumplir con el compromiso que tuve con las policías por el trabajo que hicieron con este servidor de encontrarme y rescatarme y todo, llevándole los uniformes que ya me los han entregado para cumplir con lo que me había comprometido. Eso siempre es importante, cumplir con lo que uno promete, ¿no? Así que la gratitud, como dice, amor con amor se paga, así que estaré visitando la comisaría de Guaral, si no es mañana viernes, será seguramente el día lunes para llevarles lo comprometido. Eso habla bien de ti. ¿Y de tu club quieres comentar algo? ¿Hay alguna noticia, algo De mi para club, terminar? sí.
sí invitarlos a que ingresen a la web del Diamante, que se informen de qué se trata el proyecto. Y en este proyecto los protagonistas son siempre los mismos, el futbolista. Pero para que alcance ese protagonismo hay que subrayar el lado humano primero, corregir afectos y darle la información deportiva en el desarrollo del juego para que se equivoquen menos y produzcan más, pero disfrutando el juego y no sufriéndolo. Eso es un tema conceptual. Así que los invitamos de la mano de la familia. No vamos a lastimar a nadie, ni vamos a engañar a nadie, ni vamos a hacer nada que no corresponda con el niño, con el joven. Es más, es un compromiso de vida ayudarlos a que sonrían y que su sonrisa sea la que ayude a ser feliz a su familia, que es el propósito de todo ser humano, tratar de ser feliz. Nadie tiene por qué lastimar la intención del otro de querer sonreír, ¿no? Y eso parece ser una constante en nuestra sociedad. Cada quien que desarrolle su trabajo como lo cree conveniente, pero respetando las intenciones de los otros también, con el respeto como común denominador, el buen trato. Listo, Julio César. De verdad que hemos terminado con sonrisas. Creo que para una entrevista de estas características es lo ideal. Te agradezco mucho la gentileza de que le hayas permitido a la gente joven que de repente no te vio jugar, que te conozca un poco, que sepa que no eres lo que algunas personas dicen, que eres una persona como agrandada o algo así. Al contrario, eres una persona súper humilde, súper sencilla. Yo te he tratado más de una ocasión. Hemos compartido la mesa en más de una ocasión también, en mesa de trabajo. Y para mí ha sido un gusto tenerte aquí en este espacio pequeño, que espero que te hayas sentido grato al estar aquí. Y muchas gracias por todo, gracias por tu disposición, por conversar con nosotros, por recibir las preguntas de la gente y solo desearte el mayor de los éxitos, que es lo que te mereces. El mayor de los éxitos de aquí a futuro, porque en el pasado lo has tenido todos, pero aquí en más también que sigan los éxitos con tu proyecto y que te vaya súper bien. El afecto de siempre y los mejores deseos para ti. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por la oportunidad, el permitirme transmitir mis experiencias a los jóvenes. Y a los jóvenes hay que dejarle como mensaje de que se apoyen en la gente de experiencia, que no descarten a los que obviamente hemos recorrido gran parte del camino, porque sobre esas buenas experiencias de la gente productiva, ellos pueden construir un mejor destino social. Tengan en cuenta, acérquense a la gente, denle el valor a la gente de experiencia, asimilen, escuchen y mejoren lo que se ha hecho en los tiempos que ya nos correspondió. Y nos adaptamos porque es lo que corresponde, y queremos ser generadores de una mejor sociedad. Si no se sonríe, imposible que esa mejor sociedad se constituya en el tiempo. Si son más las lágrimas, seguiremos siendo una sociedad frustrada, impotente y consecuentemente tóxica. Un abrazo para los jóvenes y para, ojalá, una mejor generación. Que así sea. Un gran abrazo para ti. Ha sido todo por ahora. Nos vemos más tarde, sí, para comentar algo sobre el partido de Alianza que juega en la noche. Las gracias a Julio César, las gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos más tarde aquí en Cancha Rival. Un gran abrazo a todos. Gracias, Julio César, una vez más. Hasta siempre. A ti, Carlos. Un abrazo. Chao.